Vamos al diálogo telefónico. Tenemos en esta oportunidad a la comunicación con el compañero Federico Hernández Hernández, presidente del Consejo de Defensa en nuestra provincia de Granma. Presidente, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Yunel, y buenas tardes para todas las compañeras y compañeros de nuestra televisión provincial. Y de manera especial, buenas tardes para todo el querido pueblo de Granma. Me dirijo por esta vía a ustedes para, primero que todo, transmitir una felicitación al inmenso colectivo de nuestro telecentro provincial, que coincidiendo con el Día de las Madres, cumplirán su aniversario número 26, que sin dudas es un colectivo, un centro símbolo de nuestra provincia, un colectivo extremadamente destacado, extremadamente comprometido, que durante estos 26 años han defendido la revolución, transmitiendo la verdad a todo nuestro pueblo de esta inmensa obra. No estamos muy seguros, estamos seguros que vendrán muchos aniversarios, y en cada uno de esos aniversarios ustedes estarán a la altura de cada momento histórico y sabrán defender, continuar defendiendo nuestra revolución desde esa digna labor que realizan todos los días. Al igual que el resto de los sectores, ustedes han estado sometidos a limitaciones, a toda esa influencia de los enemigos que también ha impactado en los medios de comunicación de nuestro país y de nuestra provincia. Pero aún en esas condiciones, el compromiso de ustedes ha sido superior, el deseo de hacer las cosas mejor cada día ha estado latente en la actuación de cada uno de sus dirigentes, cuadros, trabajadores, especialistas, y eso es la expresión de ese compromiso con la patria, con la revolución y con el socialismo. Por lo que estamos seguros, reitero, que vendrán muchos aniversarios y que todos serán de resultados y victoria. Por eso quería aprovechar esta vía para felicitarlos en su aniversario 26 y convencidos que ustedes nos acompañarán siempre con la absoluta seguridad que tenemos en la victoria. También aprovechar esta vía para dirigirme a nuestro querido pueblo de Granma y explicarle que continuamos trabajando en el enfrentamiento a la pandemia COVID-19. Ayer se hizo en el Consejo de Defensa Provincial un análisis que, a partir de los resultados que se han venido alcanzando, incrementa la percepción del riesgo de los cuadros y trabajadores. Bajo ningún concepto podemos descuidar esa percepción de que todavía la situación sigue siendo compleja, y aun cuando los números disminuyan, seguirá siendo también de mucha complejidad por el propio comportamiento que ha tenido el virus, que como todos hemos conocido, ha ido mutando, y aún incluso el sistema de salud, con esa decisión que se ha tomado por el país de la vacunación, de lo que sé que hablarán en este espacio en otro momento las autoridades de salud, aún en esas condiciones el sector de la salud no ha renunciado a las medidas preventivas. Tenemos que seguir trabajando en la calidad de las medidas, de los protocolos de salud. Ayer acordamos fortalecer los cierres de la provincia y los cierres del municipio de Bayamo y el resto de los municipios, lo que se va a trabajar por un protocolo donde tiene que responsabilidad le corresponde a cada organismo y cómo va a ser la atención y la rotación de los compañeros que allí trabajan. Y tenemos que evitar, Yunel, cualquier evento institucional que nos pone en condiciones muy complejas a cualquier provincia, como ha ocurrido en alguna de las que ya conoce nuestro pueblo. La otra dirección en la que estamos trabajando muy fuerte es la implementación de todo lo acordado en el 8º Congreso del Partido, con mucha celeridad en los temas de la economía y dentro de la economía la producción de alimentos. Complejísimo es la situación, muy compleja la situación de los suministros de las materias primas, limitadísimas por la situación
del bloqueo y las limitaciones financieras que tiene el país, la propia situación de la COVID que ha impactado en las exportaciones, en las importaciones, pero muy complejo. Me refiero a las materias primas con que el Ministerio de la Industria Alimenticia elabora productos para nuestra población. Me refiero a productos y producciones que aseguran, garantizan que se produzca más en la agricultura, desde el propio combustible hasta cualquier fertilizante, y me estoy refiriendo también a la propia adquisición de alimentos, de volúmenes de alimentos para venderle a nuestro pueblo en la red comercial de las cadenas o en otro sistema de los que están establecidos, incluyendo lo que se vendía diferenciado de productos de la canasta básica, se vendía también de manera diferenciada. Se ha hecho un análisis muy profundo en todas esas direcciones y se están tomando medidas que tendrán un impacto, yo diría que favorable en Bayamo, no exentas del papel de los territorios en el control para evitar el acaparamiento, la reventa, las violaciones de precios y ser muy fuertes en ese sentido. Y también trabajamos en otras direcciones relacionadas con el desarrollo de la provincia. Se hizo un análisis en días recientes de las propias inversiones y otros programas que tienen que continuar. No podemos detenerlo bajo ningún concepto aún, te reitero, con todas las limitaciones que existen, pero hemos asumido defender cómo avanzar, aunque sea con pasos cortos, pero muy firmes, para no descuidarnos y retroceder en ninguno de las tareas fundamentales que hoy se llequean por el país. Creo que con unidad y con esfuerzo, como nuestro presidente ha reiterado, lograremos salir adelante, desarrollarnos, avanzar, no tenemos duda de eso. Tiene que primar mucha unidad, tiene que primar también mucha fortaleza ideológica ante los ataques de nuestros enemigos por todas las vías, desde el punto de vista ideológico, la propia campaña de crédito a la revolución, a sus dirigentes, a todos los niveles en las redes sociales. No podemos permitir que los revolucionarios se confundan. Los enemigos de la revolución, he dicho varias veces, están identificados, pero no podemos permitir que los revolucionarios se confundan, y entonces solo así, de esa manera, con el esfuerzo de todos, vamos a avanzar. No solo vamos a trabajar y estamos trabajando para solucionar los problemas, y como dijo el presidente, la tarea no es sobrevivir, es desarrollarnos, es elevar el nivel de vida de nuestro pueblo, es crecer en todos los órdenes, en las condiciones que sean, con inteligencia, con unidad, con firmeza, con valor, como lo hemos demostrado en toda la historia de la Revolución Cubana. Vamos a avanzar, vamos a combatir, vamos a resistir y vamos a triunfar. Por tanto, Yunel, muchas felicidades nuevamente a ustedes, que son transmisores de todo lo que yo he dicho en todo momento, que son defensores, que han sabido incluso en los momentos que ha correspondido hacer las críticas justas, constructivas, buscando la resolutividad de los problemas, y que, reitero, han estado a la altura de cada momento histórico y han sabido, en cualquier circunstancia, defender la patria, la revolución y el socialismo. Reconocimiento por la obra y el aporte significativo que han hecho, y la absoluta seguridad en que ustedes también van a resistir, van a combatir y van a vencer. Muchísimas gracias al presidente del Consejo de Defensa en la provincia, al compañero Federico Hernández Hernández, por esta comunicación, la actualización de cómo se está trabajando en la provincia, y la felicitación a las madres en su día y al colectivo de nuestro canal. Por cierto, ya tenemos con nosotros a Dayami de las Mercedes, subdirectora de programación de nuestro canal. Bienvenida a esta transmisión, ya casi en los minutos finales de nuestro panel informativo, pero además muy contenta por...